Buenas tardes, bienvenidos a la casa de Dios, perdón, a la forja de Dios. Bienaventurados seáis, como nos dicen por aquí, benditos seáis todos, en el nombre de Yahvé. Bueno, pues bienvenidos a esta forja que en principio iba a ser una forja espiritual que albergara un poco a todas las religiones, todos los credos. Sin embargo, creo que nos va a salir algo bastante católico. Ya veis por nuestros atuendos que nos vamos a basar un poco en nuestro Papa, ¿no? Nuestro Papa Francisco que vemos por ahí. Y en sus palabras, ¿no? Y sus obras. Aquí tenemos nuestra Biblia también. Hay que bendecir, ¿no? Bueno, pues me acompaña Lorena desde la vicaría. Ya te está troleando, Voto de silencio que se va a romper en 0 coma. Nos acompaña JD, que creo que está ahora mismo en las puertas del Averno. he salido un momento a echar un cigarro y hacer el programa y ahora vuelvo para adentro. De hecho, parece que se está disolviendo poco a poco. Creo que son Está las entrando ya. brasas, ¿no? Es que tiran desde dentro, están tirando desde dentro todo el rato y está uno con el tridente, no digo dónde, le tengo detrás. Toma. No sabemos si desaparecerá en algún momento. Y bueno, dudan por aquí de que Lorena pueda reírse en silencio. De momento lo está logrando. Bueno, pues nos acompaña también Jolly Star, una de nuestras. Bueno, yo siempre digo oyente, La paz de pero. Dios. La paz de Dios. Siempre estás ahí en Twitter aportando material para el Grammar y apoyando, ¿no? Dando. ¿Cómo se dice? Los que Guerra. apoyan la. Dando guerra, podríamos decir aportando contenido, que queda mucho mejor, pero bueno, sí, poniendo guerra Véase de vez lo en mismo, cuando. pero queda más fino, sí. Claro. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta el programa? Interesante, cuanto menos. Bueno, vais a ver que traemos cosas muy interesantes y os pedimos unos cuantos micros. Ha costado elegirlos, la verdad, porque otra vez el nivel ha sido tremendo. Y creo que ya habéis visto en la intro los que hemos elegido, pero bueno, luego los veréis también en directo. Sin más preámbulos, vamos a ver cómo podríamos decir para romper el hielo en términos eclesiásticos. Bueno, para romper la primera hostia, ¿no? Para dar la primera hostia, Para dar la primera hostia. vamos a meter nuestro grammar polis. Te vamos a pillar. Te vamos a pillar. O como se diga. Ecclesiastic Police, bueno, se nos ha colado nuestro patrocinador. Bueno, ellos pertenecen a otro credo, pero siguen de momento manteniéndonos, que son los señores de cagada. Hoy les damos bendiciones. Y vamos a ir metiendo nuestra sección de ratas y de cosas extrañas. Con esta, bueno, noticia deportiva que pega muy bien, ¿no? En una forja eclesiástica. Vemos este resultado del diario AS, Celta 4, Mallorca 3. Celta y Mallorca empatan en uno de los partidos de la jornada con 6 goles. Bueno, pues. Es un milagro, ¿no? Ya tenemos el primer, perdón. La multiplicación de los panes y los balones. Claro. Alabado sea Dios. Yo no Hasta en entiendo el mucho fútbol. de fútbol, pero vamos. Además, vemos que creo que es. Pero de números sí, ¿no? Sí. Tres, cuatro. Por lo menos hasta ese. Hasta ahí, sí. Pero ya podían haber dicho si empatan a cuatro o empatan a tres. ¿A qué empatan? Hombre, Vamos a ver. si son Pero seis, pues no. habrán empatado a tres. Son 6 goles, ¿No? pero ¿Seis bueno, goles? Sí.
Hostia. Mira, que el tío que ha marcado el último se llama El Salva, me encanta para este programa. El Salvador, ¿no? El Salvador, efectivamente. Esa noticia es... Empatan a estupidez, eso seguro, dice Ana, que empieza fuerte. Joder. Un saludo a los futboleros. ¿Eh? Cuidado. Bueno, el fútbol en realidad es otra religión, ¿no? Sí, de hecho, existe una, ¿como una la iglesia de Maradona? Sí, sí, hay una iglesia legal de Maradona. Bueno, no sé si hablaremos hoy de diferentes iglesias, porque las hay de todo tipo y pelaje. Va, seguimos. Mi favorita es la del monstruo de los espagueti voladores. Sí. Usar el tema. Yo, sí, es mi favorita también, sí, sí. Ahí coincidimos. Ni idea. Metemos otra noticia deportiva que, bueno, en este caso hace referencia a algún pecado, ¿no? Pecados capitales. Matty Rogers, 76,5 kilos. Yo creo que ahí se han equivocado, ¿no? Viendo la imagen, no sé, me parece poco. Será bajetilla la muchacha, pero vamos. Bueno, pues Matty Rogers limpia y masturbando 140 kilos en el Arnold. Masturbar 140 kilos tiene su mérito, también te lo voy a decir. Eso, sí, depende si es un señor gordo o dos más o menos normales. O un toro, ¿no? Un toro de 140 kilos es un chotillo, tampoco... Madre mía, califica esta traducción. También hizo un arrebato de 110. Lo del arrebato en el tema masturbatorio tiene que ser también curioso. Ay, María Purísima, de verdad, ¿eh? Ay, María Purísima, por favor. Un arrebato, pues eso, un éxtasis, ¿no? Cuidado, que me está mirando. Ya sabes que siempre se ha dicho que Santa Teresa en muchas imágenes aparece... No, ya, no me pongas al jefe, que si Santa Teresa tiene cara de arrebato, ¿qué lo vamos a hacer? El misticismo, o sea, era orgásmico, totalmente. Quiero decir que... No lo sé, porque yo es que siempre he fingido los misticismos. Bueno, pues como siempre, bueno, luego diré unas cosas porque soy un desastre y se me ha olvidado decir una cosa al inicio. Hay que saludar, ¿no?, a los que se han congregado aquí hoy en nuestra congregación. Vemos a Ana, vemos a Isa Niebla, Demianes, a Ricardo, Isa Tadeo está por aquí, Vicente, vemos a Oli también, Morrigan, que luego será protagonista, y bueno, pues benditos seáis todos. Os vamos a mostrar otra cosita. Haciendo amigos, una compañía, creo que es de aviones, ¿no? Compañía aérea, sí. De Qatar. Matar. Bueno, matar y... el avión en este caso es... ¿Os acordáis de aquella serie que era Autopista hacia el cielo, no? Sí, qué grande. Esa era la del ángel, ¿no? Que iba resolviendo... Sí, sí. Michael Landon, pues... Esta compañía también, ¿no? Es una autopista hacia el cielo. Sí, además el logo... Pero de otra manera, sí. Parece una especie de cuchilla, ¿no? Yo me imagino ese logo como la cuchilla de una radial matándose. La hélice del avión, ¿no? No sé. El motor. Bueno, más para el cielo o para el infierno. Claro. No pasa nada. De donde sea. El Aeropuerto Internacional Hamad. El caso es que existe de verdad y es curioso que, joder, haciendo operaciones internacionales como supongo que hacen, no se hayan molestado a mirar un poquito el tema del nombre. Pero que a lo mejor le han hecho acaso hecho. Oh. Hombre, entiendo que matar en... Bueno, es que no sé si es un acrónimo o si estará en árabe. ¿Qué puede significar matar? Hombre, yo entiendo que será un acrónimo. No sé. Hombre, árabe, no. Quiero decir, inglés tampoco, eso tiene que ser nada. Bueno, si alguien lo sabe, que nos saque de dudas, por favor. Que nos llamen de Qatar, por favor. ¿Dónde se ha ido este hombre? Se ha ido al infierno, directamente ya. Se ha ido a matar. Se ha ido a matar. Creo que ha ido a reservar un billete en esta compañía. Madre mía, qué poco me fío. A mí me está dando miedo. Qué poco me fío. Matar. Qué poco me rosario.
Sí, quédate la mano por si acaso que... Voy a empezar por vosotros. Está raro esto, ¿eh? Sí. Matar raro. En árabe significa matar, dice Demian. Claro. Bueno, pues también vemos este museo en Barcelona. El Moco Museum en Barcelona. Hablan como mola, ¿no? Ah, yo mira, estoy... Morri ha pasado. Es un nombre poco aceptado, ¿no? Moco Museum. Pero es que depende de lo que sea. Hombre, yo me lo tomo por lo literal. Sí, ¿por qué no? Igual, vamos. Es... Pero, ¿será de verdad? No, no. En vez de darte una entrada, te dan un pañuelo, supongo, ¿no? Pero... A ver, yo siempre pensaba que los mocos deberían tener una función. Porque hay mucho desperdicio. Hombre, los mocos tienen una función. Ya, pero cuando ya expulsa. Cuando mueren. Exactamente, una villa tiene una función, pero cuando ya son ese grado. Cuando se independizan. Eso me refiero, tiene la función de barnizar mesas por debajo. Vosotros con los mocos, ¿qué hacéis? Lo pegáis debajo de la mesa, ¿no? Sí, claro, de toda la vida. Y debajo de la silla, como los chicles. Y debajo de la silla, claro. Lo malo es cuando confundes el lado del chicle con el lado del moco y quieres que recuperarlo, ¿no? Allá la cosa se pone mal. Claro, dice Ricardo, pero no se comen. En el colegio no siempre había un niño o dos o tres que se los comían. En el fondo el moco es proteína. Yo pienso que eso tenían que fabricar algo. ¿Alguna salsa o algo? Ya fuera de moco. Yo he tenido toda la vida porque el moco, coño, eso tiene que tener un huevo vitaminado, eso seguro. Sí. Ya me callo. No, desarrolla la tesis. Hay quien dice que los caracoles le recuerdan, ¿no?, a los mocos. Claro. Pero eso solo te lo puedo decir gente que ha comido mocos. Yo no he comido moco en mi vida, yo no fabrico moco. Perdona, que te diga. Yo soy pura. Yo soy pura. Yo no tengo ni moco. Pero tendría que servir para algo y algún día lo inventaré y me haré rico. Sí, la salsa de moco yo veo que tiene un futuro. Pues, sí, junto con los saltamontes con chocolate, por ahí le anda. Al tiempo, esta forja se quedará grande. Invitamos, por aquí te dicen, Lorena, que en qué congregación estás, porque enseña mucho escote. Uy, lo que te ha dicho. Voto de castidad. Esa es mi señora madre. Mira, nos dice Ana. Nos dice Ana que ayudan a desarrollar el sistema inmunitario de peques, así que a comer mocos. O sea que es una práctica recomendable. Eso es cierto, porque mi hijo no le ha dado nunca por comérselos, pero mi sobrino sí. Mi sobrino desde pequeño ha tenido la manía de comerse los mocos y la pediatra le dijo a mi hermana que no se preocupara, que no es que fuera sanísimo, pero que tampoco era malo, que eso iba para su sistema inmunitario y ya está. O sea que es cierto. Bueno, invitamos al Museo Moco y a Matar también por si quieren patrocinarnos, porque el contrato con Cagada puede finalizar en cualquier momento. También invitamos a este restaurante que anuncia en su carta este filete, ¿no?, de carne solo mío a la plancha con ensalada o patatas. Ese es maravilloso. Este no es un plato para compartir. Es solo mío. De nuevo esta, desde luego. Nos siguen nuestras normas, claro. Son unos herejes, ¿eh? Promulgan el egoísmo entre la gente, solo mío. Solo mío para mí, ya sabes. El Only Mine me vuelve loco. Only Mine. Es que eso es un título de canción de John Secada o así. O de Frank Sinatra. Pues a lo mejor el 60% de las canciones se titulan Only Mine. John Secada, bueno, un poco secado sí que parece ese filete, ¿eh?, de la foto. Sí, también te digo que no apetece, ¿no? Secado al sol. Un poco tipo zapatilla. Sí. De los que hacen daño. Sí. Zapatilla de madre. Bueno, y entiendo que y lo musical en este restaurante sonará el Osole Mío, ¿no? Joder.
Oh, un poco forzado este. Pasamos al siguiente. Bueno, vamos con. Hacer unos platillos aquí para hacer ahí. Vamos con algo tan divertido como trágico. Entendemos que es un asesinato, un fallecimiento, ¿no? El caso Micaela, y la autopsia reveló que murió el día que falleció. Si no hubiese sido por autopsia, todavía la están buscando, la pobre. Ya te digo. Por Dios. Mentira, no han dicho ninguna. Así que, no, yo me imagino que el informe del forense tiene que haber sido breve. Pero vamos. Un poco como la escena que era de Top Secret, ¿no? Cuando el oficial nazi cogió el teléfono porque están llamando del hospital por un herido. Ya. Entiendo. De acuerdo, comuníqueme cualquier cambio en su estado. Ha muerto. Sí. Tal cual. Además, yo creo que la presentadora tiene cara de saber lo que está leyendo, ¿no? De estar leyendo esa frase y, bueno. Y diciendo, ya me han metido la carrera. La que me han liado, ¿no? Con el mérito que tiene una autopsia bien hecha, oye. Dicen en el minuto, el segundo, mira, hay una larva en estado de desarrollo, yo no sé qué. Y mira cómo me sale la mano por el infierno, qué guay. A ver si me escapo todavía. Y eso creo que decimos, que las autopsias son muy precisas cada día más. ¿Has asistido a alguna? No, mira que... le han hecho una. Por eso está ahí abajo. O dos. Hablando con Carlota Suárez, siempre me da envidia por eso, porque nos contó aquí que había asistido a ese tipo de trabajos. Sí, es verdad. Y hombre, a mí por un lado me gustaría por aprender y por otro lado no sé yo si lo soportaría. Llévate una pulsica como en los aviones por si acaso. Es como lo que decía Jolly antes, ¿no? Lo del saltamontes. Hasta que no lo pruebas no sabes si te gusta. Sí, yo lo que no. Pasa es que un saltamonte, pues oye, lo ocupes y ya, pero en una autopsia pues, te vas a quedar un poco peor. Yo no. Lo más que te puede pasar es que te quedes igual de blanco que el muerto y te caigas. Mientras no te confundan con otro. No es un buen sitio para quedarte. No es un buen sitio para quedarse consciente. Yo la autopsia, así como público, la veo como en estos restaurantes de sushi, comida japonesa, que sale el pez delante, lo despedazan y te lo vas comiendo en crudo, casi medio vivo. Uh-huh. Imagínate que te hace la autopsia y te dan por una bandeja los intestinos, los riñones y tal. ¿Y qué haces? ¿Comes? ¿No comes? ¿Esperas a que le den una vueltita aquello? Es que me gusta poco hecho. Como el solo mío. Tiene un protocolo complicado. Muy bien, vamos con una especie de microsección de, en realidad sin texto, y es ropa extraña que se encuentra por ahí. Yo esta camiseta me tiene fascinado porque yo quiero esa camiseta con esa cremallera de gran utilidad. Para el verano viene muy bien, ¿eh? Con lo que cuesta poner una cremallera. No, es verdad, ¿eh? Que cuesta mucho ponerla. Yo no sé, no entiendo. Pues esa te la va a regalar tu madre, Lorena, para evitar lo de los escotes. Lo estoy viendo, vamos. Voto de silencio. Vaya a tener una noche. Dice Demian, ropa sacada de la basura. ¿Por qué lo dices? Creo que esto es una obra de una orfebrería pura y dura. Sí, no, sí. La camiseta Frankenstein, me gusta el concepto. Bueno, iba a decir, esto es trabajo de chinos, ¿no? Pero. De un chino solo. Es posible. Te lo cosen con una grapadora, yo creo. Bueno, al menos seguro que lo venden en los chinos. Sí. Luego tenemos este. No sé cómo denominarlo. Pantalón, jersey, pantalón. Joder. Me gustaría ver a la persona a la que le vale esta prenda. Joder, a mí la que se le ocurrió. ¿En qué momento? Se le quedaban los bolsillos pequeños. Y dijo, voy a ver si les alargo un poco. Ay, pero está chula, no me digáis que no. O chulo, o lo que sea. Sí, pero ¿cómo te lo pones? Claro, es un pantalón para, no sé, para cuatro piernas. No, pues te dejas tus dos mangas colgando para el lado y vas andando con tus mangas así, joder, eso es un montón. Ahora ya tengo la necesidad. Como,
Como tío, he de decir que metiendo las piernas por donde parece y los brazos por donde parece, el apretón tiene que ser. Para cantar, claro, en falsete. Ya te digo. Me dedico a doblar dibujos animados si me pongo eso. Es para lo bueno. De verdad, ¿eh? Bueno, yo aquí veo, en realidad, os estáis yendo hacia lo erótico, lo erótico festivo, pero en realidad... Todo lo hemos pensado, ¿eh? Pero nadie lo ha dicho. El tema. Pues yo no, fíjate, como se nota que no, soy pura. ¿Por qué tú eres monja y yo no? Ahí lo tienes. Pero en realidad esto es una prenda para Chulu. Sí, sí. Exactamente. Yo creo que sí, para los tentáculos. Cada uno mete las manos y los pies donde quiere y donde puede, y donde le dejo. ¿Pero dónde le deja? Es que no hay más. Y, bueno, esta prenda sí que está bien y además nos trae esas remembranzas de los 90, ¿no? Con Nirvana. Muy joven estaba el Kurt Cobain ahí, ¿no? ¡Qué cara de bueno! Kurt Cobain y hermanos, ¿no? La familia. ¡Joder! Pero familia. Es que es verdad que de te encuentras un montón, ¿eh? de nombres que no tienen nada que ver con luego la foto que le ponen, pero esta es técnica. Oh, pero sí, es Kurt Cobain, ¿no? Lo que me flipa es que se venda por un error de, ¿cómo se llama el diseñador? Bueno, pero que haya gente que se lo compre. Claro. Yo me lo compraría. Además, que de verdad es Nirvana. Eso iba a decir, yo me lo compraría y me lo ponía con los pantalones de antes. Claro. Si no me equivoco, esto... si te gusta... Estos eran los Hanson, ¿no? Los Hanson. Hanson. Los Hanson. Na, na, na. Me gustaban las canciones. Perdón. Yo no los conozco a los Hanson, esto lo siento. ¿Qué habrá sido de ellos? Sacaron una canción, pero molaba mucho. Yo la veía en la no, música. No sé qué en la música. Wonder de estos, ¿no? Estos que sacan la canción en Lopeta. Sí, sí, más o menos. Sí, eran... Un montón de ella enamorada del hermano grande. Porque, claro, el chico era un crío. Pero del hermano grande había un montón enamorada. Sí, el hermano grande de estos tres, ¿cuál? No, el que hay en la camiseta, pero el grande, ¿eh? Ah, vale. El mayor. El de atrás. Luego había muchas discusiones de que si era una chica. Claro, ¿dónde va con esos pelos? Si es que de verdad. Sí, sí, ¿no? Bueno. En el instituto había debates, en serio, de las chicas. Era demasiado guapo. ¿Es una chica? Pues, demasiado guapo, demasiado rubio. Pues mira, yo tengo que decir que mi hermano gemelo hubo una temporada que llevó un pelo muy parecido. Sí, no, igual. Tenía más largo, pero yo lo llevaba más largo, pero bueno, la culpa es de los padres, que les visten como Hansons. Por favor, que alguien nos ponga una foto de los Hanson en la actualidad. Yo anticipo que posiblemente estén calvos los tres. Pues no. Ojalá. Sé si alguno. Ojalá, fíjate, que no estén calvos. Que alguno murió. No lo sé, me sonaba a mí. Bueno, no, pues mira, pero el mayor es todavía más joven que yo. Tío, qué depresión. No voy a poner fotos ninguna. No. Toma ya. Aquí vemos ¿y otra. ¿Y es una clase de geografía? Sí. Son didácticas, además, las camisetas, lo tienen todo. Sí, sí, ¿no? Se aprende una... mucho, sí. La silueta de Asia. Está guay. Está guay. Además, cada uno coloca Asia donde quiere. Claro, y sí, a ver dónde colocas tú ahí China ahora mismo. Oye, es que soy muy, muy en la espalda de la camiseta. Ah, amigo. Bien claro. Pesado, sí. Hostia, yo no sabía que lo de la ropa daba para tanto. Sí. Y vamos con la última, que no recuerdo lo que era. Ah, vale, sí. Es una etiqueta de ropa maravillosa, ¿no? 70% poliéster, 30% pu, no sabemos lo que es, 56% poliéster... 44% viscosa y 100% poliéster. Estos tampoco son de número, ¿eh? ¿No? Como los de los goles. Mira, ya te digo. Nos está poniendo Morri un enlace que entiendo que es a ver a los hermanos Hanson ahora. O sea, quien quiere. Ah, pues están vivos, sí. Perdón, te lo había matado. Hombre, pues tienen pues pelo. Sí. Pero esa foto no, no sé, yo lo veo. ¡Hala, qué guapetón, eh! Pero porque la gente envejece también, alguno. A mí hay algo que me falla, ¿eh? ¿Por qué? No sé, no me cuadra. ¿No te parece? Esa foto parece de hace 10 años, por lo menos. Y de morir está muy enorme, la verdad. Eso es pecado, pecado mortal.
Me está serio esto, ¿eh? Yo bueno. No voy a abrirlo, porque si tienen pelo voy a llevar con disgusto, así que no. Tienen pelazo, te lo advierto desde ya. Tienen pelazo. Pues no abro el enlace. Lo siento, Morri, y te agradezco muchísimo tu colaboración. Pero mira, este no tiene pelo. ¿Ves? ¡Qué consuelo! Padre. Ya. Pero tiene un trabajo guapo. Y bien pagado. Hombre. A mí me mola más la buena casa que les ponen. Wow. También te digo. Sí, les ponen un chalecito ahí de fin de semana. Una casa modesta, como la casa de Dios, ¿no? Hay que guardar la. Sí, Dios es la de todos, Caristía. Pero no lo veo yo así, ¿eh? En la mía todavía no ha venido. No, la mía tampoco. Bueno, pues los que sí que han venido son nuestros escritores de microrrelatos. Y bueno, vamos a ir anticipando. No hemos hablado como siempre, pero el primero es de nuestro compañero Daniel Aragonés. Vamos a meter la pantalla. ¡Ay! Perdón. ¡Spoiler! venga, el primero es Sombra en Almuradiel de Daniel Aragonés. Y bueno, hoy vamos a tener 4 micros, así que podemos leer uno cada uno. ¿Quién se anima con Daniel? Venga, Yoli. ¿Ve? No sé, ¿qué me estáis hablando? ¿No estabais hablando conmigo? Pues JD, abres tú, rompes el hielo. Alguien tiene que hacer el trabajo difícil. El trabajo duro. Me pagáis poco. Venga, vamos a ello. Como siempre, Daniel, lo siento mucho. Podría haber sido mejor, pero me toca a mí. Ahmed fuma un cigarro tras otro en contra de sus principios. Ni siquiera cruza una mirada conmigo. Se seca el sudor y maldice en su idioma. Supongo que maldice. Por mi parte, observo la botella y me echo otra copa. Brindo por él y su gente y dejo que el maldito licor queme mi garganta. La imagen es dantesca. El imán y el párroco de un maldito pueblo de 400 habitantes sentados en la mesa de la sacristía. ¿Qué hacemos? Inquiere, casi sin arrastrar acento alguno. Tenemos que ir a verlo, contesto. Los incesantes golpes de sus pies contra el suelo no me dejan pensar con claridad. Pero es eso y no otra cosa lo que debemos hacer. Cierto, suelta de un modo indiferente. Primero desaparecieron 2 lugareñas de nacionalidad española y todos pensaron que fueron ellos. Pero la cosa no quedó ahí. Días más tarde fueron 2 musulmanas. La comunidad marroquí, que ocupa casi la mitad del pueblo, no dudó en culparnos a nosotros. Ahmed y yo sabemos perfectamente lo que ocurre. Tú también lo tienes claro, ¿verdad? Necesito asegurarme por enésima vez. Abraham y su maldito demonio de barro. Yo le maldigo. Bueno, pues este texto de Daniel lo elegimos, nos gustó mucho a los tres y bueno, puede ser creo que sería casi el único que tiene componente de algunas otras religiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, se hace referencia a los musulmanes, la comunidad marroquí, y vemos a un cura y a un imán, y luego vemos esa última frase que, bueno, Lorena y yo, la verdad es que nos quedamos un poco despistados, pero JD nos sacó de la duda. Y si quieres puedes explicar a qué hace referencia ese demonio de barro. Bueno, yo creo, no está aquí Daniel para contrastar, pero creo que es una referencia al golem. Abraham es un hombre hebreo y, aunque en principio nos parece una referencia bíblica, creo que Abraham sería un rabino, es decir, un sacerdote, por así decir, griego, una persona con conocimiento sobre su, digo hebreo, con conocimiento sobre su religión, sobre su misticismo. Y el golem es una creación que hacen los hombres a imitación de lo que supuestamente Dios hizo con los hombres. Es una figura de barro o arcilla que se suele esculpir de forma muy tosca y en la boca abierta de la criatura se mete un pergamino mágico, espiritual, llamado el Chen, que contiene el verdadero nombre de Dios. Y eso le da la vida al golem con la capacidad de obedecer las órdenes del rabino que le ha vinculado. Entonces, podemos pensar que en este relato
Abraham, el rabino judío, estaría harto de la situación o se ha vuelto muy loco y ha decidido hacer a esta figura para acabar con cristianos y musulmanes. Es por lo menos lo que a mí me da a pensar el relato. Uh-huh. El golem, si os interesa, es protagonista de leyendas muy tradicionales, sobre todo en Praga, sí. En donde supuestamente para defenderse de los pogromos los judíos pusieron en marcha una de estas máquinas de matar y luego aparece, bueno, multitud de libros. Hay versiones muy divertidas en El pies de barro de Terry Pratchett y, ¿cómo se llamaba? El ojo del golem de Jonathan Strauss. También tiene una visión muy divertida del golem. Pero vamos, es un ser bastante terrible porque es, pues eso, es un ser sin mente, sin alma, que con un papel adquiere poder. Es como un candidato de Vox que a partir de ella dices, hostia, ¿qué puede hacer este ser? Cualquier cosa. Hay una película, ¿verdad? Antigua, en blanco y negro, El Golem. Sí, correcto. Que también estaba bastante bien y es una especie de autómata casi, ¿no? Un zombie, sí, un protozombie. No tiene conciencia ninguna, no tiene una inteligencia propia. Obedece la orden básica de defender al pueblo hebreo o la que le ha dado, como dice Morrie, pues es lo que le pongan en el papelito. Uh-huh. Yo, como soy más simple y más ignorante, me he acordado de un capítulo de Los Simpson. Uh-huh. Que hacen un golem para canear a todos los abusones del cole. No es un mal plan tampoco. No, claro. Simple ignorante nada, oye, que es una referencia muy basada. Una popular que se llama. Claro. Otra. Y muy parecido a lo que ocurrió en Praga, realmente, o lo que es, supuestamente, según la leyenda, ocurrió en Praga. Otra religión, ¿no? Los Simpson. Que lo contienen sí, todo. Exacto. Y. Pues otro dios, Matt Groening. Pues eso, muy bueno el micro de Daniel. Y el segundo que elegimos se titula Amén y es de Jesús Durán. Lorena, ¿te rompes tu voto de silencio? Y... Bueno, venga. Bueno, espera. No, tú querías leer el siguiente, creo. Vale, venga. Pues ahora, venga. ¿Le das tu Yoli? ¿O quieres quedarte con el cortito? Lo que quieras. Venga, va, con este. ¿Qué venga. Más da? Bien. Pues, luego subo la pantalla. Los vengáis a ver. Amén de Jesús Durán. El enorme incensario alcanzó su punto más alto. Una vez allí, se mantuvo un suspiro, como si se quedase colgado en el aire, suspendido contra toda lógica. Pero de nuevo alcanzó el descenso llevándose consigo la estela de humo que acababa de pintar en el espacio de la enorme catedral. 5 monaguillos sonrientes tiraban cada uno de una cuerda para provocar ese movimiento pendular. 2 cosas le extrañaban a Monseñor Priano de todo aquello, las sonrisas y el color del humo. Bien es cierto que en su acomodada vida no asistía a todas las liturgias, únicamente a las esenciales, pero conocía el color del humo y también que la seriedad de los monaguillos era algo de obligado cumplimiento. Si bien esto ocupaba su mente, otra cuestión comenzó a llamarle la atención. Los feligreses de las finas más cercanas al humo comenzaban a mostrar la misma sonrisa bobalicona. Es más, se expandía según pasaba el tiempo a otras filas. Se revolvió inquieto dentro de su almidonada túnica. Oyó alguna risa. El olor por fin le invadió también a él, y las ganas de reír. Esos monaguillos habían llenado el sacrosanto incensario con algún tipo de droga. Malditos, benditos. Alguien encendió un móvil y comenzó a sonar música disco. Tímidamente, un feligrés se animó con los primeros pasos. Muchos lo secundaron. Dios está en lugares insospechados, pensó Monseñor, cuando sus pies también empezaron a seguir el ritmo. Caray con el monseñor. Maravillosa escena, ¿eh? Sí, ¿verdad? A mí esa misa sí me habría gustado ir. Pues es creo que se va conforme lo va imaginando. Joder. Yo creo que viene un poco por esa noticia fake que circula por internet desde hace no sé cuantísimos años, esa cifra de 2 monaguillos detenidos por llenar de marihuana al incensario de. Y ponga usted la iglesia que quiera. Sí. Pero bueno, está muy bien llevado a lo que sentiría el monseñor.
Yo me imagino en la catedral esta de Santiago de Compostela, ¿no? Con ese pasillo enorme, ese pedazo de... que uf, tienen. Impresionante. Y... Pero que había cantado algún día, no sé. El día que fui yo a la catedral de Santiago no tenían ese mismo incienso, ¿eh? No. Olía distinto. Sí, olía incienso normal. Al de toda la vida. No nada especial. Al de los chinos, ¿no? Los varitas todavía todo cien y... No fastidies, esas te coges ahí un colocón, pero de otra manera. A mí me encanta esa transformación, ¿no? Del cura, cuando ya dice malditos, benditos. Ahí es ya está ganado para la causa. Además, ahí le has dado una buena inflexión, Jordi, para remarcar ese paso. Sí, sí, sí. Me sale competencia cada programa. Esto yo no sé. Sí. Vamos a dejar de invitar a gente. Sí, a mí si me quieres dejar de invitar no me importa. Eso quisiera tú. Hacemos ridículo un día, ya no hay que seguir agonizando tampoco, es innecesario. Mira, aquí todos tenéis que ir pasando por el purgatorio. Exactamente. Es así. El JD pasa mucho por el purgatorio. Sí. JD que se ha quedado ahí ya directamente. Ya no, es que hay un bar aquí en Medina del Campo que se llama El Purgatorio y suelo ir bastante. Y de hecho es escenario de la nueva novela o va por allí. Y la verdad que no me tratan mal. Yo creo pues... que tienes ya tu mesita ahí guardada. Ponmelo de rincón, siempre. Hay veces que entro, veo el rincón ocupado y digo, ¿qué pasa aquí con la gente? Casi se la mar. No tratamos nada. Pues un saludo a los pecadores, ¿no? Del purgatorio. Eso. Muy bien, pues muy divertido el micro de Jesús. Y vamos con el tercero, que es de nuestra amiga Morrigan, y que lo va a leer Lorena, y que tiene esta forma que veis, porque es un poema maravilloso. Pues, ¿lo puedes ver, Lorena? ¿Está entero ahí o...? No, no está entero. Ahora lo subo cuando llegues un poquito abajo. Vale. Rojo. Rojo tras los párpados invisibles. Rojo todo cuando abro los ojos. Vuelo rojo hasta el altar. Roja la vestidura del cardenal. Rojo el tocar las frías vidrieras. Rojo el pan y rojo el vino. Rojas mis manos matando un niño. Roja la inocencia violada. Roja la tierra en la que fui enterrado. Roja la lejanía del suelo sacro. Rojas mis ideas, rojo el destino. Rojo me desvié por el camino. Rojo el lobo en su manada. Rojos los pajarillos. Roja la flecha, rojo el arquero, en barbacana roja de roja tronera, roja mi alma que choca, en el rojo cristal que la embotella, rojo sin fin, roja tortura, rojo este infierno y roja la eternidad hasta que me arrepienta. Pues tremendo, ¿no? Muy chulo. Brutal. Brutal. Además eso... Sí. Muy musical, Morri como siempre lo hace estupendamente para meternos el ritmo y que pensemos dentro del relato, que nos va palpitando la patata a medida que el relato avanza. Uh-huh. Y es utilizar un poco, pues, es curioso, ¿no? Cómo piensan algunos de nuestros amigos, proponemos un texto eclesiástico y la imagen que le viene a Morrigan es el rojo, prácticamente el rojo del infierno, ¿no? Y cómo convierte toda la imaginería, en este caso católica. Roja la inocencia violada ya tiene el texto entero hecho. O sea, es brutal. Esa frase se come el relato poema. Es tremendo. Es que todo, cada frase, parece como cada frase es una historia en sí misma. Es que yo, vamos, cuando la leí me dejó. Es brutal. Pues queremos más, Morrigan. Tendremos que hacer un día una forja de poesía, ¿no? Ya que está Morri aquí, yo quiero preguntarle si esto es, como creo, la evolución de un personaje que es ese asesino de niño que por ese hecho sacrílego se ve enterrado después de su muerte fuera de la tierra sagrada, o si la conexión no va por ahí. Manifiéstate, Morrigan. Manifiéstate. No sé que nos lo diga. Además, yo le quiero preguntar. Le quiero preguntar otra cosa porque ya nos pasó una vez con un texto de un poema de Frankie y este, a ver si lo puedo poner un poquito más pequeño para que se vea entero.
La forma. La forma que tiene, ¿no? No sé si es intencionado o no. Es un poco... Es un cáliz, sí, sí. Tipo cáliz, sí. Es un poco cáliz, sí. Pues ahora que nos saque de dudas, Morrigan sí está por ahí. Paramos el programa hasta que hables, Morrituras. Eso, venga. Por tu silencio. No tengo aquí el wifi. Igual, ¿sabes? Vamos a lanzar, bendiciones a lo Matthew McConaughey. Vale, sacamos el exorcismo de Supernatural, lo que queráis. Sí, es el cardenal que mata al niño porque es un pedófilo. Vamos a sacar el comentario por aquí. Y muere a las afueras por una flecha y vive en su purgatorio hasta que se arrepienta. Madre mía. Pues. Tremendo, ¿eh? Menuda historia. Maravilloso. Tremendo. ¿Y la forma? ¿La forma de cáliz? Todos las yo creo que muy buscada también. Vamos a beber la sangre de Cristo, ¿no? El cáliz. Será un té con limón, porque está muy mayor, jefe. Pues esto es mísera agua. Agua bendita, por lo menos. Será bendita, claro. De verdad, macho. Esas otras salen así a veces. Yo también me fijo en eso. O sea, que sí que es intencionado. Pues, fantástico. Es complicado. A mí eso me llama mucho la atención porque me parece un recurso que además le da más otra dimensión, ¿no?, al texto. Sí. Yo tengo la curiosidad de si haces las frases y luego las colocas para que parezca haga la forma o directamente busca la frase, o sea, que mueve las palabras para que quede esa la línea más larga o más corta. No sé. Que tiene que ser complicado. Claro, el orden claro. De las frases quizá, ¿no? Claro. Busco la música, ¿no? La música celestial. Llamas a las fieras. Conseguida la música y conseguida la forma, desde luego. Sí, sí. Y todo. Impresionante. Pues vamos con el último, que además lo quería sacar porque vamos a reivindicar también los micros, que son de una o dos frases y que te pegan el golpe en, pues eso, en pocas palabras. Bueno, dice Morrigan, en la economía del lenguaje, si puedo decirlo con menos palabras, mejor. Ahí comulgo mucho contigo, nunca mejor dicho. Sí. Sí, a veces sobran. Bueno, pues vamos con La otra niña del exorcista, de Ignacio J. Borraz, y que dice así. Pese a su ateísmo convencido, la inaudita flexibilidad de su cuello le sirvió para ver su sueño cumplido como especialista de riesgo. Me encanta. Toma ya. Pues en una frase, ¿no? Y además... En una frase, toda una escena, toda una imagen, toda una... Me encanta. Película, todas las referencias a la novela, a la película. Uh-huh. Y bueno, a todo lo que... Claro, cualquier película con exorcismos ya tenemos a la gente dando vueltas a la cabeza. Si no hay una cabeza dando vueltas o alguien trepando, andando por el techo, no, el demonio no tiene gracia. No ha terminado de entrar. Se ha quedado ahí a puta. Sí. No se ve, no tiene gracia. Y además eso, ¿no? Reivindicar estos micros tan cortitos y que además juegan con el título, porque bueno, este micro sin el título, pues parecería otra cosa. Porque no te hace, no verías la referencia tan clara, ¿no? Te pillaría más despistado, claro. Pero vamos, es maravilloso. Muy bien, pues nos vamos a ir al relato de uno de nuestros dioses también, ¿no? Le rendimos pleitesía a nuestro querido Román. Le mandamos un abrazo. Y por cierto, ¿ves? Si es que al final se me olvidan las cosas. Quería enviar también un abrazo a nuestra amiga Katy, que estuvo aquí en varias forjas hace ya tiempo. Porque también está pasando un momento de salud complicadillo y bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo desde aquí y a recuperarse prontito. Pues sí.
Yo creo también, perdóname, que podemos mandar un abrazo a toda la gente que aquí ahora mismo tenemos 20 amiguetes, luego nos ven en Twitch, en YouTube, ciento y pico. Un abrazo, pero suscribiros, tíos, tías. Eso. Suscribiros. Suscríbanse, amigos. Más que nada, la peli ponente. Suscribíos, os mandamos al Papa. Suscribíos. Bueno, claro, yo iba a decir, o iréis al infierno, pero esta gente lo mismo no, lo agradece. Lo prefiere. No se está tan mal, ¿eh? No se está tan mal. No estás, ¿estás frío, frío o no pasas ahí? No, ahí además hay, no hay para beber. Y aquí sabes jugar. Que estos días ha hecho mucho frío. Ya me han dicho, ya lo he guardado. El otro día cuando me autoinvoqué para quedar contigo, digo, hostia, qué frío hace en la calle, macho. Es que en el siguiente pueblo hace frío, pero en el tuyo no andarías peor. Andaríais por ahí. Yo no vivo en un pueblo, perdóname, yo vivo en una villa. Usted perdone que yo soy de las afueras, ¿cierto? Claro, tiene toda razón. Uf, no. ¿Cómo se pone esto? Esto es así, quiero decir, Medina del Campo es una villa. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está, hombre, por Dios. Hombre, es la además, villa. El lema de nuestro escudo dice, ni el rey oficio, ni el papa beneficio. O sea, imaginaos cómo llevamos aquí lo de la iglesia, ¿no? Bueno, te iba a decir que si era villa papal, creo que ya lo has contestado. No, bueno, la historia es muy larga, la cuento un día, pero vamos, uno de los privilegios que había aquí en la Edad Media era que los cargos eclesiásticos y políticos eran elegidos por la propia villa. Nada de que llegara el cura de turno y dijera, este. Me da algo. Eres un villano, te dice Morrigan. Soy un villano. Eso ya lo sabíamos un poco. No somos todos. Bueno, pues. Como hemos dicho en Twitter, no vamos a pasar el cepillo por ahí, os vais a librar. Pero en cualquier momento. pasará un niño pequeño por ahí con un cestillo. Y bueno, vamos a ir con nuestro relato, el relato de Román, que se titula Un feligrés más y que se introduce directamente en una iglesia. Pues todo tuyo, JD. Bueno, pues nada, le pedimos perdón a Román, que ya nos verán diferido por el destrozo. Os voy a silenciar. Ay, perdón, que te silencio a ti también. Ya, mejorará mucho la cosa, no te preocupes. Cuando quieras. Un feligrés más, por Román Sanz Mouta. Una mañana de domingo a una hora prudencial, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, caminando acompasado por el tañido de las antiguas campanas, llegando al pequeño pueblo, un lugar con poco que ver, más aún cuando has deambulado toda la noche en el incansable peregrinaje obligatorio, el Camino de Santiago. Una apuesta perdida para algunos, un desafío para ti. Debes llegar a la catedral en fecha y hora, de lo contrario supondrá un fracaso. Para eso iniciaste la travesía y por ello sigues a rajatabla la hoja de ruta, aunque con una disciplina extrema, porque, mientras otros duermen, tú continúas. Es tan importante el viaje como llegar lo antes posible. Unas pocas casas bajas, una cafetería, un hostal para los cientos que pasan por el sendero santo mes tras mes y año tras año, indiferentes a la época y a la climatología. Una iglesia milenaria coronando el paisaje como fuente de las campanas ahora apagadas, silenciadas. Poco por hacer, pero se impone un descanso antes de reanudar el periplo, porque todos los peajes se pagan, los físicos también. Un bar es el destino. Un café y la prensa, tu objetivo. Pero pasas por la puerta del santuario, cerrada pero insinuante. Nada se escucha desde fuera. Esas viejas piedras están perfectamente selladas e insonorizadas. Te puede la curiosidad. La última vez que acudiste a la iglesia fue por bodas ajenas. La penúltima que fuiste de acuerdo propio para tu comunión perdida en el pasado. No ves entrar a nadie más. No observas alma recorriendo la estrecha calle que atraviesa y parte el pueblo de lado a lado. Todos deben estar en el interior, aunque la mudez presida esta matiné. Te miras y te avergüenza un poco tu aspecto veraniego, de bermudas, camiseta de tirantes y calzado abierto. No hay problema.
Deseas comprobar cómo y cuán en serio se toma la religión aquí en el norte. Escuchar un poco la charla para realizar después una rápida extracción, camino de alguna bebida espirituosa, pues ya has decidido cambiar el café por algo más fuerte. Abres la puerta despacio, esperando que no chirríe para no interrumpir ni disturbar nada. Lo último que quieres es convertirte en el centro de atención. Cierras a tu espalda mientras contemplas a la multitud que se agolpa en el pequeño espacio que apenas les contiene. Puede ser la primera vez que un edificio parezca más pequeño por dentro que por fuera. Tu aspecto desentona entre tanta etiqueta, chaquetas y trajes, vestidos largos, sudor por devoción y calor a partes iguales, por entrega y fervor. Huele a humanidad, a humedad, a sacrosanto, a reliquias primigenias conservadas en aromas recios para marear al público, para introducirlos en el ambiente solemne. Dicha fragancia te inunda y te retrocede a otra era. Pero no te sorprende eso en primer lugar, aunque entra por los ojos y la nariz. Es más perturbadora la sonoridad, porque pareces acceder en un karaoke ritual, de organillos, de cadena musical y altavoces, de cantos a capela. Una canción tras otra, de ritmo más rápido o más lento, pegadizas y que todos acompañan. A pesar de ver solo sus espaldas, hay niños, ancianos, jóvenes y maduros, abuelas, nietos y padres o madres. Nadie parece faltar, y la liturgia impresiona. El único que te ofrece su rostro es el cura, quien parece más un supervisor que un líder. Controlando con mirada severa, cara a cara y lentamente, cómo todos cantan, todos participan, todos mueven la boca al menos. Todos se levantan y se sientan y ríen y se escandalizan y gritan amén cuando deben. Tú sigues detrás, escondido, oteando y escuchando asombrado. Llega la hora de pláticas y monólogos, salmos y versículos. Son leídos sin ninguna traba, con voz clara que resuena en mínimo eco y únicamente pertenece a estos muros. Se van turnando diferentes feligreses. El sermón se lo reserva el párroco, con moraleja, con implicación, mezclando lo moderno, lo que pasa hoy en las noticias, con su equivalente en la Biblia. Todo lo que ha sucedido en el pretérito vuelve para repetirse. Todo lo que devendrá ya ha ocurrido antes. Y todo tiene arreglo atendiendo a las sagradas escrituras. La multitud encajonada asiente y repiten las oraciones y las frases finales, con coreografía y sincronización perfecta. Fruto del ensayo, sin duda. Hasta su resonancia se combina en graves y agudos, en profundos. Liturgias. Ahora el sacerdote, en una de sus pausas para que se asiente y cale su mensaje, ha puesto sus ojos en ti. En ti, que estás oculto tras espaldas anchas de gente tardía, que no cogieron sitio o lo cedieron a otros. En ti, que no mueves la boca ni recitas con ellos. En ti, que tu cuerpo no baila ni acompaña las canciones. En ti, que eres nuevo y no has sido convidado, aunque todo el mundo esté invitado a la casa del Señor. En ti, que desentonas. Aparta la vista rápidamente. Pero hay otro que no lo hace, que gira su cabeza a dos filas por delante de tu posición, incorporándose. Mayor, con barba, de faz pálida, que se va desencajando con mandíbula caída a la vez que su examen visual te horada. Mientras levanta el brazo despacio y recto, sin rastro de codo, y te apunta con el índice. Mientras su boca se abre formando un círculo y su garganta se hincha para que sus cuerdas vocales creen un grito de alarma, como en la invasión de los ultracuerpos. Te señala y grita, ¡Chamblas! Todo el mundo se levanta y te mira, muy despacio, a lenta cámara. Parece hora de irte, de asustarte, de marchar raudo. Todos te apuntan y te señalan, se mueven a la vez. Y de repente,
todos gritan lo mismo, en coro, en congregación. ¡Changlas! La voz agrupada que se incrementa te duele, agujereado por ojos cientos y acusación. Te tapas los oídos que quieren escapar o explotar. Aprietas los párpados y agachas la cabeza mientras intentas retroceder sin mirar. Cuando vuelves a verlos, están sobre ti. Se mueven despacio, pero todo ocurre muy rápido. Te atacan, se abalanzan, te rodean, te dejan sin espacio y sin aire. Aún con esos rostros torcidos, con esas muecas, ahora callados, solo respirando fanatismo. Todavía señalándote. Cientos de dedos índices que apuntan para clavarse en tu cuerpo, en tu carne, en tu piel. No hay tiempo para preguntas, solo miedo. Intentas de nuevo zafarte y escapar, pero es tarde. Un golpe desde tu ángulo ciego, en el cuello, por el primer atrevido, y todo se desencadena. Te clavan más profundo esos dedos acusadores, uñas largas que penetran y perforan. Te agarran, te manipulan, te golpean, te pellizcan, te empujan, te muerden. Te bañan en agua bendecida y santiguada. Te tiran y te levantan como a un muñeco mientras articulan una letanía musical arrítmica. Te duele y te sangra. Gritas pidiendo ayuda o pidiendo piedad o pidiendo algo, lo que sea. Pero tu voz se apaga y la apagan con brutalidad. Te defiendes con brazos y piernas y cabeza y dientes. Cada uno que cae o se retira es reemplazado por varios y varias más y mejor determinados. Te pegan con cualquier cosa que se les ocurra y tengan a mano. Eres una piedra en la orilla al antojo de la marea, que te ahogará cuando quiera, cuando termine de jugar. Si supieses rezar, si recordases cómo rezar, rezarías por la supervivencia. Te despedazan, te desmiembran, te destrozan entre cánticos, odas y plegarias. Te obligan a verlo y a verte, a sentirlo todo, sujetando tu cabeza y forzando tus párpados entre la agonía y el daño. Forzado a contemplar su obra sagrada, la obra de todos ellos, la obra consentida de Dios que contigo están perpetrando. El mandato del Todopoderoso. El destino que te ha deparado a ti y solo a ti. Por un bien mayor, por tu bien y por el bien de todos. La santidad y la salvación. Será así hasta que llegue el amén del Padre que preside desde su trono. Ese colofón supondrá el punto final. Sufres ante la mirada cómplice del Cristo crucificado que se cruza con la tuya y parece viva. Cáustica, expresando que él pasó por lo mismo, que no te compadece, que mires cómo acabó. Vas perdiendo parte de ti en trozos y litros que recogen dentro de copas y en cestas de madera humildes, manufacturadas. Todos y cada uno, mayores y pequeños, obligados a participar. El nuevo poseedor de tu lengua se relame con ella y sonríe, dejando a otro su lugar. El ungido se regodea en su púlpito. Él no come y no bebe, no de extraños. Él domeña. Es la voz de Dios, la única que merece la pena ser atendida. Quizá por eso nadie escucha tus gritos mudos hasta que te quedas sin fuerza para gritar más allá del estertor. ¿Cuánto queda de este sufrimiento? ¿Por qué? Los devotos siguen con frenético fanatismo su trabajo metódico para contigo, hasta que se acaba y te acabas, hasta que te permiten cerrar los ojos e irte, cuando el dolor termina, cuando llega el amén en un tono dominante que se contagia y amansa, que induce a la obediencia. Con los feligreses satisfechos, cada uno con su parte que es de todos y con todos será compartida. No hay nada que perdonar, porque el permiso es y había sido concedido. Nadie hablará de ello, nunca, no fuera de estos muros sagrados. Sería sacrilegio. Ya es parte de la sacristía, del oficio, del secreto. Sigues vivo, poco,
Oyes apenas lo único y último que puedes hacer. No resucitarás al tercer día. Olvídate. No te reencarnarás. Pero sí estarás entre todos ellos, entre todos nosotros, entre todos vosotros. Parte del Señor, parte de la congregación. Así es como nunca se acaba la sangre y la carne del Hijo de Dios. Pan nuestro de cada día, cáliz de Cristo. Así es como siempre tienen la copa llena en el altar y comida en el buche. Así es como ejecutan los sacramentos y la purificación, como se alimenta la católica religión, con el cuerpo y la vida de quienes supuestamente les ofenden, aquellos que no creen y predican, aquellos que son diferentes. Tú. El párroco se regodea en su púlpito. Él no come y no bebe, no de extraños. La fe y la devoción han sido saciadas. El ansia calmada hasta el próximo domingo, la próxima cita, cuando el templo ya estará limpio, donde el clérigo ya habrá preparado otro espectáculo, otra performance. Toca la conclusión tras el Padre Nuestro, la despedida. Los parroquianos van saliendo uno por uno, pequeños y mayores, lavándose manos, caras y bocas en las pilas de agua bendita, que va tornando rojiza para eliminar todo rastro de ti. Contentos y contentas, satisfechas y satisfechos. Sus ropas, trajes y vestidos de domingo siguen impolutos. El resto de su día y de su semana y vida será normal, como si al traspasar la puerta todo se olvidase quedando atrás. Pecados y culpas, confesión y expiación. Ahora son mejores personas. Solo que hoy no habrá aperitivo, porque no tienen hambre. Están llenos de fe renovada, de esperanza, de ilusión, de ti. Por eso nadie come al salir de misa. Dios está esperándote, a ti, con los brazos abiertos. Quiere que acudas a su encuentro, a su seno, porque te quiere, porque tú le quieres, porque te necesita y le necesitas. Por eso ha hecho lo que ha hecho. Porque, ¿cuánto hace que no vas a misa? Muy bien. Vale. Pues es el, creo que es el segundo texto que traemos de Román, después de aquel Cristales rotos, que nos gustó un montón. Y bueno, pues este es un texto antiguo de Román. Cuando se enteró que íbamos a hacer esta temática, nos lo envió. Y justo por extensión y por temática creo que es perfecto, ¿no? Ahora nos decís qué os ha parecido y, bueno, a los que estáis aquí, Jolly, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Muy contundente. No, me ha gustado. Pero quiero decir que expresa pues, lo que es la religión católica realmente como, pues eso, como un, iba a decir, un montón de zombies. Algo así me han venido a mí a la cabeza. ¿No? Que se comen al sano para poder seguir ellos con lo suyo, vaya. No sé, muy de Román, ¿para qué te voy a engañar? También, sí. Es muy de Román, sin embargo, aquí no está ese lenguaje que suele utilizar él, tan recargado, ¿no? Sí. Tan casi los cristianos. Aquí está más, bueno, como más comedido. Que lo utiliza mucho, la literación, que la utiliza sí. Muchísimo. No tan marcado como en algunos otros relatos o ya libros que yo he leído de él, pero sí que se nota, su estilo es palpable, sobre todo en eso. Él utiliza muchísimo la literación, que es la forma que tiene de remarcar continuamente el mensaje que está tratando de transmitirte. No tanto el hiperbatón, que también lo suele utilizar mucho, pero sí que se le ve lo que es su estilo, aunque después lo haya pulido como hacemos todos, pero sí que se ve. Yo es que creo que dice tanto del cristianismo y de la religión
como está ideada por la Iglesia, uh-huh, tan distinta de lo que es la primitiva, o es que dice tanto el relato que, bueno, llevaba al extremo, pero vamos, es una metáfora perfecta de lo que supone el rito cristiano, sí, que no la religión, sí, porque la religión ni el rito es distinto, ya lo que se generó después de los comienzos de la religión es otra cosa, pero yo creo que el rito cristiano llevado hasta el extremo, pero lo metaforiza perfectamente. Sí, un poco el sacrificio, vamos a decirlo así, que en este caso es evidentemente más que obligado, pues no le queda otra, pero sí, el sacrificio por la comunidad y por su fe. Es un poco también la crítica, ¿no?, a ese llevar al extremo el componente sectario, ¿no?, de la Iglesia, y metaforizarlo casi en un texto de ficción que casi hace referencia a la mencionada, la invasión de los ultracuerpos, que está muy bien colada ahí. Sí. Uh-huh. O a misa de medianoche, como dice Ana. Yo no la he visto. Esa manera de salir, o sea, ya sales listo, ¿no? Va a la iglesia y ya da igual lo que tú ya hayas hecho en tu vida o lo que hagas hasta el domingo siguiente, porque tú ya sales purificado. Ya da igual, ¿no? Lo vas rodando en su máxima expresión, porque sí, realmente... Si no vas a la iglesia, eres malo y pecador a la fuerza. Es lo que da consistencia. Ya se ha quedado todo ahí. Te confiesas y ya está. Te confiesas y ya está. Al final, las religiones, dejando aparte las creencias personales de cada uno. Yo tengo una idea de Dios que creo que es... Vale, guay. Pero cuando eso se jerarquiza y se le da una estructura, se convierten en... ¿Estás incluido en el grupo o estás fuera? Exactamente. Y para estar dentro del grupo, tu idea de Dios tiene que amoldarse, que no es negociable, tiene que amoldarse a la de la jerarquía dominante. Entonces, creo que por ahí va la crítica y creo que es como funciona cualquier religión. Y me da igual la católica que la de Maradona, que seguramente también tenga sus mandamientos. Que... Sí. Y luego una cosa, que bueno, yo no voy a misa, pero me tocó ir hace bien poco con lo de mi hermana, y realmente es que cuando no hace todo lo que hacen ellos, es cierto que se te quedan mirando como diciendo, tenemos una intrusa. O sea, cuando o te arrodilla o tal, porque yo ahí para ahí en el banco y te miran como diciendo, esta no es nuestra. Esta se nos ha colado. Esta ha venido porque la tocaba. Pero si os dais cuenta de una cosa, y no seré yo quien defienda las religiones, si tú vas a una discoteca en la que se toca una bomba, en la que hay una música determinada, me da igual que sea hardcore y peguemos saltos, o que sea, yo qué sé, el Lucky Breaky Heart del Billy Ray Cyrus, este que tiene una coreografía. Si estás fuera de la coreografía, si estás fuera de la foto, eres al que van a mirar, eres el elemento externo. Sí, pero qué pena, sí. Claro, de hecho, claro. La palabra feligres, no un feligres más. Yo creo que nosotros no somos feligreses, ¿no? Porque por eso, porque te sales un poco del círculo. Del círculo de sal, ¿no? Que marcaría la religión de los que están dentro. Nos dice Isa Niebla que qué profundo, que le ha dejado sin palabras. Dice Ana lo de misa de medianoche. Yo tengo ganas de verla porque me encanta el director, pero hace tiempo que no veo series y no la tengo ahí pendiente. Y Sergio le ha encantado también. Dice que qué atmósfera, que le ha atrapado. Un saludo, Sergio, un abrazo. Yo no salgo en ninguna foto, será por eso. Claro, Demian, bueno, es nuestro hombre misterioso, que no hay manera de verle la jeta. Y... No estamos seguros de que no sea un bot. Ahí lo dejo caer. Claro, no le han capturado el alma, pero no sabemos si será un golem. Bueno, yo quería... O sea, en el que en el Chem le han puesto haz chistes malos y trolea a la peña. Hay que ser muy cabrón para hacer un gol en Caudemia. Quería destacar también la segunda persona, ¿no? Un tulpa, que... me gusta más un tulpa. Un tulpa, también. El uso de la segunda persona que hace Román y... sobre todo la primera frase que ya te marca el relato porque no es una frase completa, ¿no? Una mañana de domingo, una hora prudencial, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, y ahí te corta. Ya entras un poco en el estilo de Román, de ese tipo de frases que se cortan. Y luego te das cuenta, está ahí un poco escondida la segunda persona hasta que la desvela.
Y de hecho luego en el segundo párrafo utiliza ese primer párrafo como una introducción, en el segundo ya te mete el decorado del pueblo donde está esa iglesia, ¿no? Que se alza coronando el paisaje. Sí, que seguramente lo localizan en el Camino de Santiago, seguramente hasta sea algún pueblo real que la ha visitado. Estoy convencido. Yo no lo sé, yo solo he hecho el Camino de Santiago una vez y fueron tres etapas y no me he tiempo a verlo todo. Yo hice de mi casa a la estación, de la estación hasta la estación de Santiago y de la estación de Santiago al Caldero. No soy capaz de localizar el pueblo. Eres un hereje. Yo es que tenía prisa, tenía un par de días libres y digo, venga, va. Tampoco noté yo una revelación espiritual, también te digo, no sé si sería por la velocidad. No te dio tiempo. No me vi yo muy imbuido de... Yo no la he hecho porque yo tengo los pies delicados, pero mi mujer sí que la ha hecho un par de veces y tiene ganas de repetir. Todo el mundo lo dice. Tiene ganas al cielo siendo tu mujer, te quiero decir. También es verdad, está claro. No sé para qué lo hace. Lo ha hecho por turismo porque el cielo ganado lo tiene. Y más, bueno, que no has tenido respeto ninguno a mis hábitos, ¿no? A mi condición de sacerdote. Bueno, pues en el tercer párrafo Román ya nos mete en la escena. Ya digo, primer párrafo introducción, segundo decorado y en el tercero ya te mete en la escena y ya vemos que mete al personaje directamente en la... Bueno, el tercer párrafo más que el tercero, el cuarto, ¿no? En el tercero le puede la curiosidad, ya te mete en el personaje, en el cuarto es cuando abre la puerta despacio. Lo tenemos por aquí, esperando que no chirríe para no interrumpir ni disturbar nada, ¿no? Yo pensaba que disturbar era un anglicismo, pero existe la palabra, la tuve que buscar y sí, sí, sí. Román escarba en el diccionario y siempre te saca palabras de este tipo. Es un poco arcaica, pero está muy bien utilizada y además hostia, es una palabra que suena guay. Utiliza mucho arcaísmo, Román utiliza muchísimo arcaísmo en su texto, una maravilla. Un texto también muy sensorial, hace mucha referencia a los sentidos, el olor, que no es el olor del relato de Jesús Durán, en este caso, ¿no? Sino otro distinto, igualmente perturbador. Y bueno, me da pena que no esté Roma, porque yo, la primera pregunta es, ¿qué es o quién es Changlas, no? Sí, es que sí. Sí, porque además yo lo estaba buscando, digo, tiene que ser alguna referencia a lo mejor de su tierra o algo, pero es que yo no encuentro absolutamente nada. Yo no sé si has querido hacer un juego con las chanclas, como diciendo, el tío este va mal vestido para estar en Niza, pero haciendo que soy un poco criatura de los mitos del Oscar, porque Román es así, jugando ¿sí? las cosas así. Pero no conozco la palabra. No la he buscado porque soy así de perezoso, pero no la conozco. No, la palabra como tal no existe. Yo sí, a lo mejor sí puede ser un juego, como con él iba vestido, como que lo señalan como el diferente, no lo sé, pero no sé... Cuando pueda, que nos lo explique, porque ni idea. Bueno, muchas gracias, Isaniola, por el comentario que estoy leyendo ahora. O sea, hemos hecho perder la fe a alguien más. Me encanta que la gente tenga la fe. Para eso estamos aquí. Depende en qué. No, en general. Ah, bueno, venga. Ahí, claro. Desesperación para todos. El boca chanclas. El boca chanclas. Es que... Pero digo yo que el Demian vas a tener razón, que es un gol en troll. Sí, totalmente. Totalmente. Esta escena que he marcado aquí es lo que marcaría el cambio del relato, ¿no? Que es cuando todo se vuelve ya más irreal y es esa transformación con ese acólito del sacerdote que es el que se vuelve como, pues eso, como un zombie, como un invadido por los ultracuerpos. Donald Sutherland en aquella película, ¿no? Señalándote ahí. Es brutal la escena. Qué bien está marcada. A este párrafo me gusta especialmente porque es como funcionaría no solo la religión católica, sino yo creo en cualquier religión o doctrina espiritual, pues eso, la persecución del diferente. Sí. ¿No? Yo creo que las religiones tienen varias etapas. Primera, un tío desarrolla la doctrina, iba a decir un flipado, pero bueno, alguien desarrolla la doctrina. Segunda, convence a un pequeño grupo y una vez se ha conformado el grupo, ya no solo se contagia porque sea convincente, sino que se contagia por el miedo de los demás a estar fuera del grupo. Sí. Totalmente. Hay una frase...
Román ha puesto una nota para la forja. Ha mandado un mensaje. Nota para la forja. No matan porque llevar chanclas en la iglesia es la ofensa definitiva. Bueno, de hecho, si visitas el Vaticano, está entre las reglas a cumplir, no llevar chanclas. O sea que las mujeres. Las mujeres no pueden llevar los hombros y las rodillas cubiertas, sí. Correctísimo, eso es. Es por las chanclas, entonces. Lo matan porque llevar chanclas. Entonces el grito ya está claro. Pues ya sabéis, si tenéis que ir algún día a algún evento, no pongáis chanclas, sí, por si acaso. Escuchad que la gente se pone para ir a misa, eso siempre ha sido costumbre. Con tus mejores calas, eso es cierto, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Implica, porque yo me acuerdo cuando era cría, bueno, el me echó un... Y la gente se arregla. Era el día de ponerse elegante, quitarte el traje de trabajo. Entonces, sí, sí, sí. Sí. Claro. Estrena la ropa el domingo. O sea que pero... sí, que tiene su lógica por eso, porque a la iglesia tienes que ir de punto en blanco. Muchas religiones pasa, vuelvo a repetir, la antigua religión de la Roma republicana e imperial también tenía su ropa de los domingos para los diferentes ritos. Honrar a un dios, honrar a varios dioses, sí, siempre suponía también un vestuario, tenía que tener un fondo de armario ahí, claro. Pero es de nuevo la uniformidad, ¿no? La religión es la forma más desarrollada, a lo mejor, de uniformidad. Dejar de ser un individuo para convertirte en una parte del rebaño, la congregación, la feligresía. El control, ¿no? Sí, al final es una forma de religión, o sea, una forma de control. De hecho, si te paras a pensar, no creo que en la historia haya ninguna sociedad que haya tenido un desarrollo cultural elevado con una religión preponderante. Y sin embargo, ha habido imperios dictatoriales siempre con una religión asociada al emperador, al dictador. Pues había marcado esta frase, pero para que veáis que mi atención a veces me falla, porque cada uno que cae o se retira es reemplazado por varios y varias más y mejor determinados. Y no lo entendí al principio porque digo, él se está defendiendo. Claro, si es que lo dice en la frase anterior, te defiendes con brazos y piernas y cabeza y dientes. Pues lo había marcado porque no había caído en esa frase anterior. Hay una cosa que me encanta, no sé dónde está esta frase, cuando dice, sigues vivo, poco. Esa frase... al final, cuando solo puede oír ya. Es de estas que me encanta cómo lo hace Román. En tres palabras, cómo transmite, ¿no? Sigues vivo, poco. Pues maravillosa manera de retratar al personaje languideciendo ahí. Sí, además es la agonía del Cristo. Sigues vivo, poco, oyes apenas, lo único y último que puedes hacer. No resucitarás al tercer día. O sea, hay una negación de la vida. Claro, él se ha comparado ya, o sea, él se ha comunicado con Jesús y es que realmente también metaforiza lo mismo que le hicieron a él, es que realmente Jesús sufrió esa agonía y ese ataque de la muchedumbre, lo señalaron también, o sea que prácticamente la historia es paralela, la muerte de Jesús es distinta, pero la historia es paralela, que es que lo metaforiza también muy bien. Y cuando Jesús le dice que da igual, que va a acabar como yo, o sea, quiero decir, que han ido a por ti, va a acabar como yo también lo hice, porque en su día también fueron a por mí, ya que había aquí, no sé, que me parece, es la parte de Jesús es que me parece brillante, vamos, es que me encantó cuando la leí. ¿Y por qué os pregunto a todos, por qué hay que matar a los dioses? ¿Por qué en la mayoría de las religiones tenemos una figura divina o semidivina que muere para que esto sea siempre? Porque necesitamos un mártir. Siempre. Ya no solo en la religión, casi siempre se necesita un mártir en el que creer. Se necesita un héroe y el héroe tiene que ser mártir. Claro, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que te puede pasar a ti, dependiendo de lo que hayas hecho en tu vida, pues puedes morir. A mí no me va a pasar porque yo de héroe no voy a la puta vida. Te digo yo que yo moriré de viejo en una cama sin complicarme mucho. O sea, si quieres cambiar el mundo, tienes que entregar la vida. Si quieres mejorar la vida de los demás, el precio es el sacrificio. Tienes que entregar la tuya. Es bueno, sí. Yo creo que es que porque cuando hay un mártir, mueve más gente. Quiero decir, cuando tú ves que alguien muere por una causa, es como
como que te, no sé cómo decirte, como que te tiene que lanzar, como que te, que encuentras ahí un algo. Joder. J de mártir, ¿no? Me lo voy a pensar como nombre artístico, mira. Sí. Iba a decir también que esta frase de sigues vivo poco también es como un anticipo del final y justifica que al final se salga un poco del personaje. Porque, bueno, te está diciendo que está languideciendo. En realidad, se está refiriendo a ti. En la segunda persona siempre se refiere al lector, ¿no? Pero, bueno, sí que en la última parte hay una especie de digresión. Ya, bueno, da un poco de explicación, conclusión, que se aleja un poquito más del personaje hasta que al final ya se vuelve a remitir otra vez a ti, ¿no? A esa segunda persona. Así que me parece que está muy logrado. Vamos a hacer un tiquismiquis rápido. Y si queréis hablamos de textos literarios que alberguen religión. No sé si habéis mirado, la verdad es que no lo hemos hablado, pero bueno, hacemos un... El exorcista, se acabó el debate. Claro. Antiguamente y sobre todo en la finca donde yo nací, que era de condes, vamos a sacar el comentario. De mi madre. Era de condes, si era obligatorio ir a misa todos los domingos, tenías que ir bien vestido con velo y si no ibas te castigaban. Claro. La España profunda. La España profunda, pero... Mi jefa, la que fue mi jefa, iba a un colegio de monjas. Porque casi todos, claro, eran de monjas, y los domingos tenían que ir a misa, que no era día lectivo, obviamente, tenían que ir sí o sí, y si no iban, podían tener un castigo. Uh-huh. La cosa es que, bueno, sus padres dijeron que como el domingo era para la familia, que se acabó la misa, pero en teoría era obligatorio. Sí, sí. Claro, además es un poco contradictorio, ¿no? Porque se supone que el domingo es el día en que Dios descansó y a ti te hacen ir a misa. No te dejan descansar. Es el día que le hacen trabajar, realmente. Claro, yo siempre he pensado eso, que tú eres Dios y estás a tus cosas, porque yo sé, pues es la fe. Haciendo cosas de Dios, claro. Cosas de Dios. Que yo, y te aparece ahí un montón de gente en casa. Hola, que venimos a comer encima, ¿no? Danos pan y dime. Hostia, si yo fuera Dios, diría, mira, tío. Sobre todo bebé. Bueno, el día libre me va a quedar a mí, me tiro en casa, ¿sabes? Y aparte que, claro, dame pan y... Pero el cura ya se lo ha comido todo. No sé ahora, pero antiguamente estaba la imagen de que el cura siempre iba a comer, ¿no? A las casas de los feligreses de gorra. Claro. Y así sacó Goma Espuma aquella canción, ¿no? De cómo era, de si comieran garbanzos los tíos jodidos. ¿Cómo era? Si comiera garbanzos. Si el cura al pueblo comiera piedras del río, no estaría tan gordo, tío jodido. Pues yo tengo que decir que el cura que hubo en mi pueblo hace unos años, el pobre realmente iba a comer a casa de los vecinos porque lo suyo, lo que él tenía, se lo daba a los vecinos que tenían menos. Que es lo que deberían de hacer, por otra parte. Exactamente. Una vocación. Sí, sí, sí. Y entonces muchas veces al pobre le tocaba ir a ver qué le invitaba a comer, porque a lo mejor ese día le tocaba un cachopar. Pero claro, de esos hay pocos, por eso le cambiaron de sitio. Claro. Ese está aquí detrás mío, ya te digo yo que... ¿Qué me dice? Ah, pues igual, está ahí. Le va a mandar el infierno por no dale saludos de mi parte. Vale. No, pero antiguamente, quiero decir, antiguamente, pues eso, vuelvo a Roma, a Grecia, a muchas otras culturas en las que se hace un sacrificio animal, una hecatombe en nombre del dios de turno, o para interpretar los augurios en sus entrañas. ¿Por qué leían las entrañas? Coño, porque eso se tira y me como la chicha. Tú llevas una cabra, el cura no es tonto. O sea, claro, no la vas a tirar. Claro. ¿Esto qué es? No, esto es para el dios. ¿Cuántas veces se ofrenda comida a los dioses? Se aprovecha todo, ¿no? Claro. La comida de la religión tiene una relación muy interesante, ¿no? Sí. Sabéis, yo qué sé, como anécdota chorra, ¿sabéis por qué la matanza del cerdo en Castilla y yo creo que en toda España se hace de forma pública, se hacía antiguamente en las calles? Eso no se hacía por compartir con los vecinos y juntarnos todos. Eso se hacía para eliminar a moriscos y judaizantes, es decir, a gente no cristiana, gente que no podía comer. Sí, claro. La prueba de cristiano viejo. Claro.
muchos refranes se decían, o sea, tú tenías que meter en el refrán decir que comías jamón, o sea, como una alegoría de que eras cristiano viejo. O sea, si tú proclamabas públicamente que comías jamón, ya era la prueba de sangre de que era un cristiano viejo. Entonces, lo de la prueba de sangre era muy jodido. A Góngora era imposible con la prueba de sangre. En el Camino de Santiago, cuna del cachopo, Camino del Norte, se inventa el cachopo. ¿Por qué? Porque es una comida que lleva jamón, es decir, cerdo, y leche fermentada. Los hebreos no pueden tomar leche fermentada con otras comidas y el jamón no pueden tomarlo los, claro, los musulmanes. ¿Qué hacemos? Lo rebozamos y que se joda. ¿Sabes? Si el tío empieza a comer y pone cara de mierda, la ha cagado, se va a enfadar conmigo, mi Dios, ese tío a la hoguera. Se delata y se queda fuera. Claro, claro, claro. Yo solo tengo que decir que cuando dices muchas veces jamón, te sale monja. Cuidado. Eso es algo yo. Ese chiste es nuevo también. Sí. Se ha cogido de... una casa de gasolinera que tenía por ahí por casa, aquí en JL. De tiempos del nacimiento de la iglesia. Por lo menos. Vamos a meter a nuestro amigo Tikimikis. Ahí va. ¡El Tiquismiquis! ¡Ha llegado el Tiquismiquis a su barrio! Ah, un poco menos. Bueno, vamos a marcar un par de cosillas. Ya nos dirá Román a ver qué le parece. En la primera página, en el primer párrafo, ya encontramos alguna que otra repetición, las temidas repeticiones, ¿no? Tenemos, bueno, en el primer párrafo, no, es en el segundo. Aquí tenemos un pero se impone un descanso. Luego tenemos otro a continuación, pero pasas por la puerta y... seguidamente tenemos otro. Bueno, pues aquí se podría eliminar el segundo, ¿no? Sí. De hecho, directamente se puede, sin sustituir, se elimina, ¿no? Pasas por la puerta del santuario. Y el cerrada pero insinuante podría ser cerrada aunque insinuante. O cerrada y aún así insinuante o algo así. Sí. Sí, incluso con coma. También hay un par de llegar. Llegar y el otro está aquí, llegar, que también están bastante seguidas. Román, ¿cómo le gustan los arcaísmos y tal? Bueno, debes arribar, ¿no? Podría decir, a la catedral. No estoy muy seguro de si arribar no es una palabra que utilizamos como llegar, pero es más específica del lenguaje marinero. ¿Del lenguaje? Marinero. Arribar a puerto, la arribada es el fin de la sentadura, pero... No es que quiera hacer un tiquismiquis al tiquismiquis. Vale, no, está bien la pero, puntualización. Pues, no estoy seguro. Está como sinónimo de llegar, ¿eh? Pero sí. Vamos, se tiende más al lenguaje de navegación. Creo que sí. Pues bueno, debes alcanzar la catedral en fecha y hora, algo parecido. Página 2. Bueno, si habéis visto algo, por supuesto tenéis voz. Yo y voto. Voto de silencio. Tenemos voto de silencio, lo cual se contraviene con la voz. Yo he visto que has editado el rajatabla, que en el texto que me pasaste a mí para leerlo luego en alto, estaba separado y pensaba fiar a Román que la palabra compuesta rajatabla la ponga separada. Pero bueno, ese lo tienes editado. Sí, está aquí, se lo arreglé. Bueno, rajatabla va junto. Y luego, bueno, sí me he dado cuenta de que pone bastantes palabras que dentro de lo cristiano se pondrían en mayúsculas, las pone en minúsculas. Sí. El amén, el Dios, tal. Pero vamos, yo creo que eso va con la intención del texto de mostrarnos la Biblia, por ejemplo, lo pone en minúsculas. Y creo que claro. Va con la intención del texto. Sí, yo tengo mis dudas porque hay algunas que sí que ha puesto en mayúsculas y otras que no. Luego lo... Al final, sí. Luego lo yo vemos que porque... Las sí. Las pone más al final, a lo mejor porque al colega ya le están convirtiendo a bocados y a golpes. Le han dado una hostia, le han convertido, lo cual supongo que es parte de la liturgia.
Y me hace mucha gracia, vamos, me choca mucho cuando el señor lo pone en minúscula. Porque eso dentro de este contexto. Sí. El señor en principio debería ir siempre en mayúscula. Es el señor. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, aquí aparece porque pareces acceder en un karaoke. Bueno, yo lo he marcado porque yo entiendo que sería pareces acceder a un karaoke, ¿no? Sí, pondría nada. Pero claro, puedes interpretar como pareces acceder a la iglesia en un karaoke ritual. Pero yo creo que él se refiere a acceder a... Sí. A estar de acuerdo con lo que está viendo, un poco. Es que no lo sé. Yo creo que es uno de esos juegos de palabras que nos hace tanto Román. Sí, pues juego de palabras que aquí, bueno, se vuelve a repetir. También tenemos este un poco y justo debajo escuchar un poco, que también se puede eliminar uno. Vamos a un asiente. Mira aquí, esta frase del final. La multitud encajonada asiente y repiten las oraciones y las frases finales. Este repiten sería repite, ¿no? Porque estamos haciendo sí, referencia al sujeto, es la multitud. Claro. Sí. Y luego... Encajonar a la multitud como el ganado es maravilloso, pero sí, ahí el género está bien, pero el número no. Luego lo que decías tú, JD, bueno, está todo en amarillo, a ver cómo lo marco. Lo voy a quitar. Aquí tenemos la casa del señor, ¿no? El señor en minúscula, que tendría que ir en mayúscula. Y más adelante en este mismo párrafo, cuando hace una referencia directa a la invasión de los ultracuerpos, al ser el título de la película, debería ir entrecomillado y posiblemente en cursiva. Sí, bueno, ahí, fíjate, ahí tengo mis dudas, porque sí, entiendo que es el título y en principio debería ir en cursiva. Bueno, sí, claro, el problema es que, claro, estás en una obra de ficción y, bueno, podrías estar en un universo en el que la invasión de los ultracuerpos haya sido real. Pero bueno, ese ya es hilar muy fino, claro. Que sea algo habitual. El domingo misa y el jueves invasión de los ultracuerpos. Todo si acaso, por si acaso. Bueno, en los tiempos que vivimos no sería nada chocante. Llegan antes que el meteorito, sí. Cualquier día. Yo por si acaso voy a seguir venerando al MEF, que yo creo que va a ser el dios real que llega al apocalipsis. ¿Al MEF? Al MEF, al monstruo de los espaguetis voladores. Ah, sí. Que me parece una historia curiosísima, ¿no? Cuando acabamos con el tiquismiquis, si queréis... Sí. No sé si la gente conoce al monstruo de los espaguetis voladores por aquí. Yo no. Yo sí, yo me acuerdo de cuando salió. Fue tremendo. Bueno, aquí tenemos un Cristo crucificado. ¿Ves? Aquí el Cristo sí que lo ha puesto en mayúscula. Crucificado que se cruza, ¿no? Ahí sería una especie de repetición fonética que, bueno, en este caso sí que dudo de que no sea intencionada, porque es posible que Román le gusta jugar mucho con la sonoridad y posiblemente sea intencionado. Bueno, pues poco más. Luego había un Padre Nuestro por ahí. Padre Nuestro también es una palabra curiosa porque, claro, puedes colocarlo en mayúsculas como el nombre de la oración tal, pero Padre Nuestro todo seguido es de uso bastante común. Sí. Padre Nuestro y en minúscula. Claro. Padre Nuestro todo seguido y en minúscula es la que está ya aceptada por la RAE. Exacto, lo correcto sería todo junto. Ahí. Tiene del latín, igual, es como la de María, tiene del latín, pero ya Ave María minúscula y todo junto está ya aceptado por la RAE como palabra. Eso es. Sí, porque mal comparado sería como lo que nos pasa con las marcas, ¿no? Como por ejemplo Coca-Cola, que ya se ha estandarizado y lo puedes poner en minúscula y todo junto porque es algo común, ¿no? Cuando pides una Coca-Cola de otra marca, pues es una Coca-Cola. Es una Coca-Cola, sí. Pero mal comparado porque... Bueno, son dos marcas comerciales vendiendo su producto. Tampoco sí, claro. Pues bien comparado, entonces. Yo que sí, vamos. Y luego, la comparación.
¿Ves? Por ejemplo, me llama la atención que, sin embargo, aquí, al final, en confesión y expiación, expiación lo ha puesto en mayúscula. Uh-huh. Y, bueno, yo creo que debería ir en minúscula, pero bueno, no sé si ahí Román quería remarcarlo expresamente por algo. Yo creo que eso era caso hecho. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, la frase anterior, que es pecados y culpas, que hay como una acumulación, quizá sí que debería poner también culpas en mayúscula para seguir el juego. Aquí me tiro a la piscina. Todo o nada. Aquí me tiro a la piscina, pero yo creo que parte de el sacramento de, o sea, de los varios sacramentos de esta doctrina, el de la confesión, tiene varias fases. O sea, tú no vas, te confiesas sí. y te tiras a casa y ya está. Tienes que confesar. La penitencia, la fase claro. de confesión. Arrepentimiento y no sé, expiación o penitencia, no sé cómo lo llaman los practicantes de. Entonces, no sé si va por ahí, a lo mejor, por lo de las fases, pero eso era más penitencia, sí. Pues hay que traer a Román otra vez y que esté aquí en cuerpo presente, ¿no? Hay aquí cuerpo un... cuerpo de Román y sacamos una lata de cerveza. Y un sombrero. Ahí va. Ah, vale, ese no era, era aquí. ¿Dónde está el primero? Aquí hay un cientos y justo antes hay otro, pero ahora no lo veo. Vale, sí, agrupados, no sé si lo veis, agujereado por ojos, cientos y acusación. Todavía señalándote, cientos de dedos. Y la última sería un escapar, que aquí estaría, te tapas los oídos que quieren escapar o explotar. Y si le ha escapado, pues otro escapar. Sí. Aquí abajo. Como está en el mismo párrafo, bueno, hay cierta separación, pero como son palabras que sí te pueden llamar la atención y... Es que quería escapar mucho el pobre. Claro. Estaba, pues... O sea, es que era así. Pues no ha escapado del tiquismiquis, Román. Tiquismiqui, tiquismiqui. Vamos a... Ahora sí, agua del tiquismiquis. ¡Changlas! ¿Quién ha leído, joder, tío? Es que esa frase... Es que no sabía cómo leerlo, pero digo, ya tengo excusa para volver a ver la invasión de los ultracuerpos. Sí. Y no sé si recordáis la escena en que Donald Sutherland señala... Yo no he visto esa película. Oh, la imagen es... Hombre, por Dios. No he visto Terminator. Yo qué te digo, no la he visto. Me salgo del estudio, me despido. Hasta pronto, amigos. Ya que no he visto Terminator. No, la invasión. La invasión de los ultracuerpos tiene dos imágenes icónicas, ¿no? Una sería esa, que es el final, con esa cara de desencajada de Donald Sutherland. Y luego hay otra imagen que no voy a desvelar, pero es con un perro. La cara que tiene el perro. No voy a desvelar lo que es, pero eso es... Eso es flipante. Que, si no me equivoco, salió también en Los Simpson esa escena. La sacaron. Sí. La experta en Los Simpson es Jodie. En Los Simpson llegaremos a salir. Los Simpson saldrá JD. Me juro que yo. Cualquier día. Lo que sale en Los Simpson es porque merece la pena ser contado. Por aquí te preguntan, okay. Jolly, JL es el cura, Lorena la monja. No, de momento nada, es que se están peleando los tres. A ver para dónde tiro. Yo creo, están ahí a ver quién me convence de. Estamos yo a lo mejor monto mi propia religión. Claro, serías la que está en otra religión, ¿no? Ya está. Bueno, JD ahí es el demonio, pero en realidad tiene las alas, ¿no? Bueno, del ángel caído, ¿no? De Lucifer. Oye, ahí, en el ángel, pecho. Efectivamente. Claro. Pero como hemos retorcido, la lleva en el pecho en lugar de en la espalda. Y bueno, o llevar la contraria. Tú no veas lo que es intentar volar, que me voy siempre para atrás. Más de culo. Bueno, pues queríamos hablar, ¿no?, un poquito de obras. Yo buscando no he encontrado muchas. Sí que tiene que haber las a cientos, pero así obras famosas, aparte del Exorcista... El nombre de la rosa, que lo ha mencionado Morrigan,
A mí me venía a la cabeza el candor del padre Brown de Chesterton, ese detective que es un cura. Maravilloso, maravilloso. Hay otro, Fry Catfael. No sé pronunciarlo bien. Catfael, sí. Cuenta tú de que va un poco Yoli, que te lo sabe mejor que este. No, pues ese es un cura que pues es detective, digamos, aficionado. Que siempre que hay alguna cosa rara con la iglesia, con los monasterios y tal, pues hay. Ellos simplemente le llaman meticón, básicamente. De a ti que te importa. Pero sí, es un poco eso, es un poco un. Pues un cura, pues es un detective aficionado. Estaba por Gales o por Escocia, allá por el siglo XV, ¿no? Creo que localizado en este sí. Ya lo del siglo ya y me pierdo. 15, sí, por ahí sería, sí. Y es que mi madre tiene la colección completa. Eso por eso me lo sé. Es muy divertido porque es un poco como el detective, como tú dices, aficionado, pero eres el herborista del monasterio en el que vive, creo. Y es eso, es un meticón y un cacique, pero utiliza la ciencia forense de la época, por así decir. Sí. Incluso inventa la ciencia forense de la época. Los libros de Tuesday Loves and Rampa. Este señor era un claro. La filfa completa, ¿no? Sí. Yo tengo entendido que no eran, entre comillas, no eran libros de ficción, sino que él, bueno, prácticamente lo que hacía era meter una especie de nueva religión también, ¿no? Con libros sí, espirituales, el tercer ojo, ¿no? La visión del budismo desde su punto de vista. No creéis que no hablaba de sodomía. No, lo estamos pensando, perdóname, sí. Los 25 que estamos aquí ahora mismo. No. Bueno, pues 24, ¿vale? Pero yo creo que eso, que este tío era más falso que un euro de madera. Eso parecía, sí. El Costillo, el Echivana, que tiene un libro de Juan Gómez Jurado llamado Espía de Dios. El Espía de Dios, sí. Ese no le conozco. Lo tengo yo por ahí en algún sitio. Los pecados capitales. Madre, los pecados capitales. Madre mía, ese me lo leí yo de cría. Los pecados capitales, no sé ni de quién es. Pero ese me acuerdo que estaba en mi casa, que era de un los cura. Versos satánicos. Alex, sí, los versos satánicos, que hay que reivindicarlo porque es una obra maestra. Sí, la movida que tuvo el amiguete con. Por nada. Bueno. Si lo hemos sufrido nosotros por dos chorradas en Twitter, imagínate. También iba a decir que también Dan Brown, aunque no sé si se consideraría literatura. Ahí. O a la zasca, A mí los libros me gustaron. A mí también. A ver, pero escritos. Bueno, están ahí. Están escritos muchísimos, muchísimos problemas con las películas. Ángeles y demonios, ¿no? Sí, con Ángeles y demonios. El Código Da Vinci, que tú digas abiertamente que lo que todos pensamos, ¿no? Que la Magdalena fue la mujer de Jesucristo. Sí, hombre, pues. Es lo más lógico, por otra parte, pero te rompe el mito. Hay algunos pasajes de los evangelios en los que la nombran como la compañera de Jesús, y la compañera tenía el simbolismo de mujer o de pareja. O sea. Bueno, y muchas partes de la Biblia seguramente que no hayan llegado hasta aquí, claro. Que en su momento se quitarían porque pierde un poco la esencia de lo que ellos querían vender. Hombre, la Biblia está más censurada que el cine español de los años 40. Claro. O sea, eso, claro. Sí. Oye, para eso la última, ¿no? Se supone la última versión que fue corregida por un romano, ¿no? ¿No fue así? ¿Tengo entendido? Por un emperador romano que se convirtió. No lo sabéis. Se convirtió al cristianismo y entonces, bueno, para que la gente no se tirase, digamos, de los pelos entre una religión y otra, pues quiso hacer ahí un poco más, no sé si más suave o más creíble o no, llámalo X, y entonces, claro, la reformó, digamos, hubo cosas que se quitaron. Uh-huh. Con lo cual, pues vete tú a saber en lo que se parece a la original, la que ha llegado aquí, claro. Bueno, nos están haciendo un montón de sugerencias que yo me voy a ir apuntando porque el tema me interesa. Hay una, tiene su cosilla religiosa en el sentido de que hay que creer para comprar el producto, que es el corazón del ángel, que a mí me encanta.
nos están dando aquí un montón de títulos. Caballo de Troya sería otro gran ejemplo, ¿no? Porque además sí que algunos de los que nos están diciendo, como el de Loves and Rampa o el que ha mencionado Morrigan de Alexandra David Neal, entiendo, no sé si es novela o es tipo ensayo, libro más religioso. Caballo de Troya, bueno, J.J. Benítez siempre ha defendido que, además hasta hace poco, ¿no? Que en realidad él simplemente hace de escriba de alguien que le está pasando estas informaciones. Bueno, evidentemente lo que cuenta es una novela. Por supuesto, pero vamos, yo creo que hace muy bien en defenderlo a capa y espada porque es como vende ese producto. Yo quiero vender esta historia y sí, si claro. El producto que me la imagino yo, pues no. Hombre, hasta las últimas consecuencias, y está muy bien, claro, y el éxito le ha acompañado. Exactamente. Salvador Freixedo, pero igual, ¿no? Creo que Salvador Freixedo también eran ensayos. ¿Cómo era? La jaula humana, ¿no? No me acuerdo del título exactamente, había uno bastante potente. Ya en un tema más satírico, pero que es muy interesante en cuanto a debatir, el amigo Terry Pratchett, que sé que soy muy pesado con él, pero sí, me encanta, tiene varios libros en los que los dioses de su mundo disco aparecen de una forma física y hay dioses que juegan con el destino de los humanos, pero también hay un dios, no recuerdo en qué libro aparece, que está muy preocupado porque casi no tiene creyentes. Y claro, en cuanto no tenga creyentes, el tío se extingue. Como las hadas. Sí, es un poquito así. Las hadas que había que hacer, había que aplaudir, ¿no? Para que no se había pudieran. Que aplaudir y decir, yo creo en las hadas. Es que no veis Peter Pan. La granja humana es el de Freixedo, nos lo dice Morrigan. Bueno, está también el señor de las tinieblas, lo que pasa es que ese es del demonio, no juega mucho con el tema de la iglesia. Hay una iglesia satánica también, quiero decir, hay una iglesia satánica legal. Sí, sí, sí. Una cosa curiosa, la mayoría de los países, digamos, civilizados, es que cualquiera puede formar una iglesia si reúne unas cuantas firmas. Pasa con esta del MED que hablábamos antes, con la maradoniana, y juraría que hay una iglesia de los caballeros Jedi también. Sí, pues, fijo. Desde hace no mucho. Sí, es verdad. Tenemos una entrevista en el Monolito al presidente de la iglesia satánica de aquí de España. Bueno, de la iglesia de los satanistas, creo que se llama American Gods, el que nos dice Ana también, que es una batalla entre los dioses. Este no le conozco, el león y la grulla y el escorpión será. The Learn to Fly y John Calire. Primera noticia. Yo voy a enseñar este porque además tiene relación. No es que sea exactamente un libro religioso, pero me hace mucha gracia la portada. Y además es el libro que vamos a leer en el club de lectura. Esta es la versión en cómic de La Casa Infernal, que tiene este portadón. Y bueno, sí que hay una especie de iglesia o capilla, si no recuerdo mal, dentro de la casa, que tiene unas escenas tremendas. Y no sé, al final es lo que decimos, que nos hemos centrado mucho en lo católico y, bueno, sí que hablabas de los versos satánicos, que toca otras religiones y, no sé, en cine sí que se ha explotado mucho el tema, ¿no? Sí, se han tocado otras religiones. Respecto a la religión vudú, por ejemplo, a mí me encanta la serpiente y el arcoíris, que Lorena no la ha visto porque no ha tenido un rato, pero está muy bien. De Wes Craven. Y es una maravilla, pero además es muy seria en cuanto a cómo trata la religiosidad, la espiritualidad de los sacerdotes vudú y de la gente que nos sigue. Esta de Mickey Rourke, ¿cómo era? El corazón del ángel. Y la novela es una pasada y la película pues tiene la mente muy chunguillo. Pues nada, ¿algo más que decir? Bueno, nos ibas a contar un poquito sobre la religión del monstruo de los espaguetis voladores. Sí. Yo creo que es importante porque, en fin, necesitamos un despertar espiritual serio. Yo aquí a lo mejor en vez de elegir entre vosotros me voy a la religión de los espaguetis. Sí, sí. Yo soy muy fan de los espaguetis, así que no lo descarto.
Yo te la recomiendo porque lo tiene todo. Lo tiene todo. Ese que se llama el pastafarismo. Eso es. Y... A ver si puedo enseñar de alguna manera al dios, ¿no? A la deidad de esta religión. Yo no recuerdo cuándo nació esto. Creo que fue ahora unos 20 años. Más por 1970, 1980, yo creo. Vamos a poner el 90, ni para ti ni para mí. Esto nace porque había una discusión teológica, pues ya sabéis que en Estados Unidos, en muchos lugares, aún se explica el creacionismo, el diseño inteligente y demás, ¿no? Y es una reacción bastante graciosa, que luego se fue de las manos incluso al creador. Ahí lo tenéis. Ese es el monstruo espagueti volador, con esas dos albóndigas, ¿no? Bueno, albóndigas. Sí, sí, dos albóndigas y lo demás son espagueti con salsa de tomate. Hay un mogollón de imágenes. Hay uno de... Ojos de cangrejo. Así un poco... Hay imágenes, pantocratos románicos con este rostro. Este tan famoso de la creación del hombre en el que está Adán y Dios tocándose con el dedito, sustituyendo el espagueti con el espagueti estirado. Pues, hay maravillas. Este, si se estira, puede llegar más lejos, está claro. Claro. Esto nació, pues eso, básicamente porque en estas discusiones sobre creacionismo y demás, llegó un tío, un estudiante, y dijo, un estudiante estadounidense, y dijo, bueno, pues si tú quieres convencerme de que Dios existe, yo te voy a convencer con los mismos argumentos de que este monstruo de los espaguetis voladores existe. Y por no extenderme mucho, una de las premisas era que la contaminación es un castigo de este ser a los humanos por no vestirse de piratas. Toma ya. Claro, todo el mundo le dijo, tú eres idiota. Y dijo, no, vamos a ver. La gente se vestía de piratas muy a menudo, o mucho más que ahora, hasta 1800 y pico, 1700 sobre todo, pero 1800 y pico. ¿Es verdad o no? Sí. La contaminación ha subido desde el siglo XIX hasta ahora de manera exponencial. ¿Es verdad o no? Sí. Pues ya está. Macho. Dos más dos. Demuéstrame lo contrario. Está claro. Claro. Mentira no es. De hecho, en las asambleas pastafaris lo chulo es vestirte de pirata. Uy, mira, yo tengo un traje por ahí. ¿Ves? Te digo yo que esta es la mía. Ya está. Esta es la tuya. Sí, sí. Ya tardamos en hacer la forja de piratas, por cierto. En la discusión, pues de ahí tengo yo unos cuantos. En la discusión al respecto, a este hombre le retaron, le dijeron, si demuestras que Dios no existe, te pagamos $1,000. Y dijo, si tú me demuestras que el monstruo de no existe, te pago $10,000,000,000. Coño, si no los tienes, da igual, tampoco me lo puedes demostrar. Claro. ¿Ves? Me viene otra imagen de los Simpson ahora a la cabeza. Sí, joder. Lo siento, soy muy fan. No, forja de piratas y forja de los Simpson. Sí, sí. Uy, eso daría mucho. Hombre, pues simplemente que tenía. Habían hecho un impuesto para recaudar más, que era el impuesto oso, que era para defender al pueblo de los osos, para evitar que los osos llegaran al pueblo. Y dice Lisa a Homer, dice, bueno, pues yo te puedo decir que esta piedra, y le da una piedra, te sirve para que no vengan los tigres. Dice, y esto funciona, y dice, bueno, ¿ves tú algún tigre por aquí? Y eso te la compro. ¿Ves? Pues esto es un poco eso. Exactamente. Totalmente. Igual, claro. Claro. El argumento es indemostrable, pero ¿quién va a tirar la piedra lejos para ver si vienen tigres? Claro. Claro. ¿Tú has visto tigres? No, pues ya está. Pues funcionará. Bueno, pues podemos hacer forja de los Simpson, mandadnos vuestros microrelatos en el mundo de los Simpson. Bueno. Prometo hacer de Troy McClough para leerlos. Ya trajimos a Harry Potter, así que ¿por qué no? Claro, ya los Simpson ya nos da igual todo. Sí, hola, sí, soy Troy McClough. ¿Tú has visto lo que tengo yo ahí? A ver, no, acércalo a la cámara. ¿No lo veis ahí? Le hicimos un gran homenaje aquí. Espera, sí, joder. Bueno, gracias. Grande, sobre todo grande. Sí. Este es el tesoro. Mi tesoro. ¡Oh! ¡Ostras! La varita de Dumbledore. Sí, señor. Se podría considerar otra religión. Pues anda, sí. Ya te digo yo. Sí, puedes todo reunir firmas. Sí, sí. Pues esta peli que menciona Ana, tengo yo muchas ganas de verla. Además, la vi el otro día que está en Filmin y me la apunté para verla porque me la han recomendado mucho. El Nuevo Testamento. Y pues ahí están las recomendaciones. Recomendaba a Demian, que ha dicho Román, en los últimos días de Jack Sparks, que es una novela que sacó Oscura. Sí.
Está la reseña también en el monolito. De hecho, recomendamos también la religión del monolito, ¿no? Que está ahora mismo incipiente y captando adeptos. Y os voy a enseñar, vamos a ir terminando, os voy a enseñar un demonio, porque, bueno, creo que en cualquier religión, donde hay dioses hay demonios, ¿no? De hecho, ahí vemos sí. La puerta que tiene JD detrás. El pues, enemigo es necesario siempre. Podría salir perfectamente de ahí el Kikeri, que es un demonio de Bulgaria. Y aquí está. Es este bichaco. Y es una especie de espíritu... decían que era como un demonio, pero creo que en realidad era para darte buenas energías o algo parecido. Con a esta cara muy simpático. Tiene la cara graciosa, sí. Adorable. Adorable. ¡Ay, que me muerde! ¡Bicho! Bueno, pues vamos a terminar aquí, ¿no? Y. ¿Exorcizamos a todos los presentes o ya los dejamos así? En el nombre de Dios, Alex. No, es que digo lo de exorcizamos porque vosotros no lo sabéis, querido público, pero antes se han metido conmigo por saberme el exorcismo de la Iglesia Católica. De hecho, o sea, que ves, que cuando no nos estéis viendo... Veces supernatural. 17 y al final... Ego te absolve, ¿no? Cuando no nos estéis viendo, me ponen a parir, que lo sepáis. Claro, claro, precisamente. Yo voy a ser el mártir de la religión del monolito. Voy a ser el tío que esté enterrado bajo el monolito y lo van a pintar como si me lo estoy viendo. Claro, claro. Yo estaba buscando la frase, lo que pasa es que no me lo apuntaba. ¿Cómo era? Yo te expulso, demonio... No recuerdo ahora. ¿La del exorcismo? Sí. Exorcizamos te omnis inmundus spiritus, omnis satánica potestas, omnis incursio infernales adversari, omnis legio, omnis congregatio e secta diabolica. Ergo, drago maledicte et omnis legio diabolica, adjuramos te. Y luego sí. Pues... Toma ya. Con eso nos vamos a ir porque es insuperable. Bendito seáis todos en el nombre de Yahvé. Mira, ves, bueno. Otra religión. Hostia, el exorcismo con esa voz tiene que ser ya, te tengo que poner el texto. Pues oye, Forja exorcista. Igual. Carlos Mayo. Hostia, qué maravilla. Bueno, pues no sabemos cuándo volveremos, porque la semana que viene es Semana Santa, muy apropiado, por claro, cierto. Claro, hay que respetar, por supuesto. Hombre, claro. Y que bueno. No comes carne. ¿No comes carne? Sí, ¿por qué no? Sí, bueno, sí. Se puede intentar. Estoy yo para cuando me dejan comer carne decir que no. No, no comer el... Ah, calla, perdón, no, que me he ido yo por otro lado. El solo mío hay que dejarlo aparte. Tuyo. Un abrazo a todos los que habéis llegado hasta aquí aguantando nuestras chorradillas y nos vemos en la próxima. Bueno, a decir que queremos empezar a hacer la forja quincenal o bueno, algo que termine en nal, no sabemos cómo saldrá. Menos Ana, puede hacer chistes con eso. No lo quería decir. Que yo a lo mejor dejo el programa, ¿eh? Es que está, no sé, está muy facilón el chiste sí. Ahí. Semanal, dice Demian, pues al final caeremos. Claro. Caeremos vamos en la tentación. Diarial. Diarial. Pues un abrazo a todos y eso, que seáis buenos y... O no. Lo justito. Nos vemos. Chao. Chao.